Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una caja con diversas técnicas y papel de arroz. Así que si quieres ver cómo lo he hecho, no te pierdas este vídeo. En el trabajo de hoy vamos a reciclar una caja de mantecado, pero la caja no tiene mucho cuerpo, no es muy resistente, así que le vamos a aplicar una capa de trocitos de revista o trocitos de periódico y pegamento para decoupage. También puedes utilizar cola blanca, pero yo no recomiendo que le agregue agua porque se queda después lleno de arrugas, así que pegamento para decoupage o cola blanca. Y así con los trocitos de revista vamos cubriendo toda la caja. De esta manera hacemos que el cartón de la caja se quede mucho más fuerte y la caja sea más resistente. Cubrimos la caja entera, la tapa y la parte de abajo, por dentro y por fuera. Ya tenemos toda la cartapesta seca y ahora para eliminar los trocitos de papel que pueden haber quedado sin pegar, vamos a lijarlo con un estropajo de aluminio o con un papel de lija. Y una vez lijada la caja, vamos a aplicar una capa de pintura a la tiza Chalky Finish en color siempre. Esto lo voy a hacer para tapar lo que son los dibujos y las letras de la revista, puesto que si no se transparenta a la hora de hacer el decoupage. Así que voy a hacer una base blanca sobre toda la caja o sobre las zonas que voy a hacer decoupage. Para el decoupage voy a utilizar este papel de arroz de la marca Cadence. Voy a recortar la zona que va a ocuparme la tapa de la caja y la voy a marcar con un lápiz para saber por dónde tengo que recortar. Y así no desperdicio parte del papel que luego puedo utilizar por los laterales. Con una tijera voy a recortar la figura central. Para quienes no hayáis trabajado anteriormente con el papel de arroz, deciros que este tipo de papel es un papel que se utiliza para decoupage, que es más resistente que las servilletas, que no tiene capas y que está compuesto por fibra o fibra de arroz. Algunos que son más ligeritos se pueden cortar a mano y otros que vienen con la fibra más resistente los tienes que cortar con la tijera. Este, por ejemplo, primero lo he recortado con la tijera para afinar el corte y ahora voy haciendo con las manos rompiendo el borde para que no se vea el corte tan uniforme como si lo hubiera cortado con la tijera. Colocamos la figura sobre la tapa de la caja y para el decoupage vamos a utilizar como siempre el pegamento mate de DecoArt. Para pegar el papel de arroz, primero aplicamos una capa de pegamento sobre la superficie que vayamos a poner el papel. Aplicamos una capa generosa de pegamento, pero muy bien extendida. Una vez esté extendido el pegamento, ponemos el papel de arroz sobre la tapa de la caja y con el pincel vamos aplicando pegamento por encima. Nos aseguramos por toda la esquina y todos los laterales que esté muy bien pegado y quitamos las posibles burbujas o bolsitas de aire que hayan podido quedar debajo del papel. Con el resto de papel que me había sobrado, voy a pegar unos trocitos en los laterales de la caja. Lo hacemos de la misma forma. Primero aplicamos pegamento, después ponemos el papel por encima y después con el pincel aplicamos más pegamento por encima y nos aseguramos que quede bien sujeto y que no haya burbujas de aire. Para el siguiente paso vamos a necesitar pasta de tapar grietas de la pared o enduido y pegamento de decoupage. Lo vamos a mezclar a partes iguales y con ello vamos a hacer los relieves y pegaremos los elementos de decoración de la caja. El hecho de mezclar el pegamento para decoupage con el enduido es porque esta pasta tiende a agrietarse y a secarse mucho. Con el pegamento para decoupage lo que hace es volverla más flexible, con lo que no le van a salir grietas.
Lo mezclamos muy bien. Y cuando esté todo integrado, vamos a empezar a pegar las piezas. Esta pasta nos sirve también para hacer relieves con stencil, pero yo en este caso voy a ir haciendo los dibujos con el mismo palito. A la vez que voy pegando las figuras, voy haciendo una especie de relieve alrededor de la muñeca. Para este trabajo podemos utilizar cualquier elemento que tengamos por casa. Yo estoy poniendo elementos de madera y unas figuritas que hice con escayola en un molde de estampería. Podéis utilizar cadenitas, botones, cerraduras, llaves antiguas, cualquier elemento que tengáis porque luego va pintado. Si te fijas, por algunas zonas también voy haciendo relieves con el mismo palito. Esta parte es muy fácil, simplemente tienes que ir pegando con la pasta todos los elementos que se te ocurran. En la parte de abajo de la caja no vamos a hacer nada, puesto que si le pusiéramos adornos de este tipo no cerraría la caja, así que solo vamos a decorar la tapa de la caja. Le ponemos toda la decoración y dejamos que se seque el enduido. Una vez seco el enduido, vamos a pintarlo todo con gesso negro. Si no tienes gesso negro, puedes utilizar gesso blanco y después poner una capa de pintura acrílica de color negro. Tienes que pintarlo muy bien con el gesso negro y que llegue a toda la esquina y todos los rincones. No te dejes nada sin pintar. En la parte de abajo de la caja no habíamos puesto abalorios, pero sí que habíamos hecho decoupage. Así que igualmente vamos a pintar las zonas de la parte de abajo de la caja que no hayamos puesto decoupage, vamos a pintarla también con el gesso negro. Ya se ha secado el gesso y ahora para hacer el efecto de metal antiguo vamos a utilizar las pinturas metalizadas Dazzling Metallics de DecoArt. Las voy poniendo en un platito empezando por el color oro imperial, el verde cristal. Continuamos con el plata nacarado. Este es el color bronce y por último este que es el color pavo real perla. Para hacer el efecto de metal antiguo vamos a usar la técnica del pincel seco. Esta técnica consiste en mojar el pincel en pintura y descargarlo lo máximo posible. De esta forma solo queda una pequeña sombra de pintura en el pincel y con esa sombra vamos aplicándola por toda la superficie que habíamos pintado con el gesso negro. Hemos empezado con el color oro imperial. Seguimos con el color verde cristal y aplicamos la pintura con la misma técnica, muy poquita pintura para dejar un reflejo en verde. Hacemos lo mismo con el plata nacarado para dejar reflejos plateados. Lo mismo hacemos con el color azul. Y terminamos con el color bronce. El orden de los colores da igual, simplemente la técnica es lo que tienes que tener en cuenta. Pincel seco, muy poquita pintura y solo unos pequeños toques por algunas partes. A continuación vamos a pintar una sombra alrededor de la muñeca. Para ello vamos a necesitar un pincel de corte diagonal, un poco de agua, descargamos el agua y mojamos la punta del pincel en pintura acrílica negra. Descargamos el pincel hasta que quede un poco degradado y con ese degradado vamos a pintar el borde que hay entre el decoupage y el mix media. De esta forma vamos a hacer una pequeña sombra para dar volumen a lo que es el decoupage. El interior de la caja lo voy a pintar con la pintura a la tiza Chalky Finish de American Deco Art en color romance.
Primeramente lo pinté en color azul, pero después de acabar la caja creo que va a quedar mejor con el interior en color rojo. Así que vosotros ponéis el color que más os guste, el azul, el rojo o el que queráis. Para dar un efecto de brillo cristal a la muñeca, vamos a aplicar solo en la muñeca una capa de barniz de American Deco Art Triple Thick. Este barniz es súper brillante y hace un efecto cristal. Y una vez seco el barniz, ya tenemos el trabajo terminado. Espero que te haya gustado y si es así, déjame un comentario, dale a like y suscríbete si no lo has hecho aún. No te olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!